No hay un tope de recursos para el mantenimiento de los vehículos oficiales que tienen a su cargo los legisladores del Congreso del Estado, afirmó el diputado Mauricio Ramírez Conichi, presidente de la Junta de Coordinación Política, pero aclaró que se está trabajando en una propuesta para delimitar las responsabilidades de los legisladores sobre el uso de los vehículos. Son gastos que no se tienen topados, porque es imprescindible cómo vaya a ser el comportamiento. Si se trata de un accidente se tienen los seguros. Sin embargo, el gasto de mantenimiento y reparación, cuando son gastos imputables al conductor, los paga el legislador. Dijo haber propuesto en la Jucopo un reglamento para el uso de los vehículos, de manera que quede especificada la responsabilidad que tenga cada diputado sobre su auto, la cobertura de costos, autorización y resguardo, la responsabilidad de los días y horarios en que se pueden usar, quién los puede usar, los responsables de asumir los costos en caso de que sea un accidente por mal uso del vehículo, hasta dónde el Congreso del Estado tiene responsabilidad de los gastos de un automóvil como mantenimiento mayor y menor, si hay un choque, si se poncha una llanta, cuestiones que tiene que asumir el seguro o el diputado. Precisó que el alto gasto en el mantenimiento del automóvil del diputado Pedro Carrizales Becerra se debe a que el coche sufrió pérdidas considerables, como en su momento también fue la pérdida total del vehículo que tenía a su cargo el diputado panista Rubén Guajardo Barrera tras su accidente carretero cuando se dirigía a una sesión solemne en Real de 14. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz Noticieros, Canal 7.